Hoy aprenderás en este vídeo cómo poner el espectro de visualización. Esto es lo que verás. You know I don't play right. Just give me the word, Voy a tomar este vídeo y esta pista como ejemplo para ese vídeo. Abriré el programa ClipChuan. Vamos a importar nuestro vídeo y nuestra pista que está en el escritorio. Arrastran el vídeo y la pista. Cortaré la parte de la pista para el ejemplo. Y probaré si funciona para luego poner la visualización de audio. Harán clic donde dice Biblioteca de contenido. Pueden buscar música del programa o usar una como la que puse, de otro lugar. Le dan donde dice Todo y luego donde dice Gráficos y luego Superposiciones. Vamos al primero, y lo arrastraremos arriba del vídeo que tenemos en la línea de tiempo. Una vez aquí, tenemos que poner todo en el vídeo completo. Arrastraremos hasta el final del vídeo. Este es el tiempo que durará la visualización de audio que hemos puesto. Y de esta manera es como se verá. Ahora cambiaremos el color de la visualización de audio. De esta forma sencilla pueden poner el color que prefieran. Ahora cambiaremos la posición de donde estará. Y el tamaño. Y luego exportan su vídeo.